tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Libros a la Mesa. Este programa que, como ustedes saben, es una coproducción entre Radio Televisión de Veracruz y la editora de gobierno de nuestro estado para dar a conocer todas las novedades que esta casa editorial del sureste mexicano tiene para todas y todos nosotros. En esta ocasión, en una locación histórica, no solamente para el estado de Veracruz, sino para todo el estado mexicano, que es la Fortaleza de San Carlos en Perote, para hablar de un libro muy especial, 200 años Veracruz, cuna del heroico Colegio Militar 1823-2023. Quédense con nosotros porque hay muchas cosas que seguramente les va a interesar saber acerca de esta edificación histórica aquí en Perote, en el municipio de Perote, en Veracruz. Me acompañan para este programa dos historiadores responsables de esta edición, de esta bonita edición de la editora de gobierno, el doctor Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y Bernardo Ibarrola, ambos compiladores de estos textos maravillosos. Doctor, este libro nace a raíz de un convenio firmado aquí el 13 de septiembre. Así es. Firmamos un convenio interinstitucional con el gobierno de Veracruz el año pasado, y a partir de este convenio hemos venido realizando diversas actividades de divulgación histórica. Producto de este convenio, por iniciativa del gobierno de Veracruz, organizamos un coloquio académico que se celebró en tres importantes sedes históricas, en la hacienda de Tospa. Después, las dos sesiones siguientes fueron en el Colegio Militar, en las instalaciones de Popotla. Invitamos a especialistas, expertos en distintos temas relacionados con la historia del Colegio Militar, la historia del Ejército Mexicano, la historia en la que han participado las Fuerzas Armadas dentro de la riquísima historia de México. Y también hemos estado haciendo exposiciones. En el coloquio que hubo en el edificio de Popotla, en la Ciudad de México, se presentó por primera vez una exposición que hicimos conjuntamente acerca de algunos pasajes importantes de la historia de las Fuerzas Armadas en estos 200 años de historia. Después se la trajeron al estado de Veracruz y está siendo puesta, montada en distintos municipios. Ya ha recorrido varios de los municipios de este bello estado y tengo entendido que ahorita también se acaba de montar en Córdoba, ¿no? Oye, doctor, y hablar de la historia del Colegio Militar, ¿no?, es hablar también de la historia del estado mexicano. Y por eso tenía que comenzar la historia aquí en San Carlos. Es decir, San Carlos es el lugar donde, poquitito tiempo después de consumada la independencia, el Estado mexicano consigue formar una primera tentativa para formar profesionalmente a los militares que habrían de conformar el ejército mexicano. Y aunque el Colegio Militar estuvo poco tiempo en San Carlos, para los militares actuales, la base, digamos, el lugar originario de su formación es esto. Y entonces la memoria, que es un asunto que está viva permanentemente, los vincula con San Carlos de Perote y así con es la historia del Colegio Militar, que atraviesa la historia de México, pues, de lado a lado, en efecto. Así es, y esta memoria histórica también en este edificio se hace patente porque ha sido transformado muchas veces, ¿no? Empezó como fortaleza, después como sede del Colegio Militar y como penitenciaría. Y ahora sufre una nueva transformación, o más bien goza, ¿no? Digámoslo de esa forma. Los ruidos que ustedes escuchan tienen que ver precisamente con los trabajos de remodelación. Sin duda, este es un edificio lleno de historia, desde los orígenes de la nación mexicana y hasta la actualidad. Y por eso es tan importante que este año, que se cumplen los 200 años
de su fundación, se está haciendo un esfuerzo extraordinario por parte del gobierno de Veracruz, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que han sumado esfuerzos para restaurar esta fortaleza tan llena de historia y que pues con el paso de los tiempos había venido deteriorándose, ¿no? Nos tocó firmar el convenio con el gobierno de Veracruz justamente el año pasado aquí en este lugar y desde luego la transformación que ha tenido este histórico edificio en estos meses pues es asombrosa, ¿no? Porque justamente se quiere dar un realce como lo merece en la fecha en que se cumplen los 200 años de su creación, pues hacer una ceremonia cívica muy, muy bonita, muy emotiva, y pues esta histórica fortaleza pues va a estar engalanada para poder alojar esa conmemoración histórica. Y este edificio que acabas de recorrer, también tú, doctor, ¿tiene algún sabor que tú reconozcas de esas épocas de cuando fue fortaleza? Es que todo. A ver, estamos hablando de uno de los ejemplos más destacados, junto tal vez con algunas cosas que están en la costa del Golfo, de la arquitectura militar de la época colonial. Es decir, la gente cuando venga aquí va a poder ver la historia de atrás para adelante desde la entrada. Es decir, la estructura del fuerte es una estructura de fortaleza militar del siglo XVIII, planteada en función de los criterios de la época, que paradójicamente nunca funcionó para lo que se diseñó. Se temía una invasión en masa, de a de veras, de otras potencias imperiales europeas hacia la Nueva España. Eso no ocurrió en realidad. Y entonces es un lugar donde la historia está en todas partes, pero está, como suele estar en México, fuera de lugar. Y el tiempo la va acomodando en su lugar. Entonces es una fortaleza diseñada para enfrentar ejércitos, que nunca enfrentó directamente ejércitos. Pero luego sirvió para otras muchas cosas. Durante un breve tiempo fue la escuela, pero su vocación ha sido siempre militar, hasta hace muy poco tiempo. Hay una parte que supongo va a quedar en algún espacio de la restauración, de eso platicaremos luego, supongo, que tiene que ver con la experiencia del siglo XX mexicano. Sí. Esta fue una penitenciaría, fue una cárcel, pero durante la Segunda Guerra Mundial, este fue un espacio de confinamiento para personas que se convirtieron en enemigas de México porque México entró en guerra. Y entonces aquí se concentró a personas alemanas y a personas japonesas durante la guerra. Inmigrantes, ¿no? Originalmente inmigrantes que vivían aquí en comunidades, comunidades que en algunos casos tenían relación directa con las potencias de las que provenían, pero en otros no, pero así es la guerra. Así es. Y México, lo olvidamos con frecuencia, estuvo en guerra. Y entonces este es un espacio donde eso también ocurrió, donde eso también está y donde también tenemos la necesidad, la obligación, el privilegio de poder recordarlo y de poder asimilarlo a nuestra historia, que es lo que tenemos que hacer, reconocer lo que nos pasó para construirlo mejor. Y entonces el espacio, al final, pues está llamado a ser un espacio de encuentro, de convivencia, de desarrollo y de gestión cultural, y es un buen cierre o es una buena continuación para los primeros 200 años del edificio. Eso que hablaba Bernardo, doctor, es una cosa muy interesante porque 1823 se funda este lugar, pero desde 1769 que llegó Juan de Villalba con la encomienda del virrey de fortalecer este bastión hacia la Ciudad de México. ¿Qué pensaría la gente de aquella época de cómo se ha ido transformando este edificio? Bueno, desde luego en el origen de una fortaleza con estas características está el temor, como decía Bernardo, de sufrir una invasión armada, y este era el primer punto de defensa. Se suponía que, bueno, ya habían podido desembarcar en el puerto de Veracruz, en las costas cercanas, y que un numeroso ejército enemigo iba a seguir esta ruta, que era la única ruta que había hacia la capital de la Nueva España, hacia la Ciudad de México, que tenía forzosamente que pasar por aquí, y aquí es donde se les tenía que detener. La concepción original es una fortaleza para que un ejército defienda a su país de la invasión de otro ejército enemigo, ¿no? Entonces, pues siempre estuvo ese temor. Incluso una vez consumada la independencia, durante los años inmediatos posteriores,
se temía una reconquista española y se pensaba que pues iban a tratar de ocupar el territorio independiente y que iban a pasar por aquí y que aquí los iban a tener que detener, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo, como decía Bernardo, eso no ocurrió. Quienes nos invadieron no fueron los europeos, sino los estadounidenses, y entraron no por aquí, sino por muchos otros lados, ¿no? Finalmente la temidísima invasión ocurrió, pero cuando ocurrió, pues aquí ya no estaba la defensa primera del territorio nacional, ¿no? Ya se había trasladado a la Ciudad de México y ahí fue donde se atrinchó. Bueno, hubo otros frentes importantes de batalla, pero lo importante es ver cómo la historia de México está estrechamente vinculada con las Fuerzas Armadas y además con estos lugares emblemáticos que han tenido un lugar tan especial en momentos culminantes de nuestra historia. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver una pequeña cápsula también y continuaremos platicando ahora sobre el libro, si ustedes me lo permiten, si están de acuerdo con él. Vamos a una cápsula para que todos ustedes conozcan más acerca de lo que es la Fortaleza de San Carlos. La idea de tener un ejército organizado, con cuadros de mando preparados y disciplinados, fue la razón de la creación del Colegio Militar. Y así fue que el 11 de octubre de 1823, la Fortaleza de San Carlos, en Perote, fue su primera sede. Su cercanía a la costa fue decisiva para que se asentara ahí el plantel militar. Un edificio de piedra con bastiones, cañoneros, almenas y fosos. Cuenta con cuatro baluartes, al este San Carlos, al sur San Antonio, al norte San Julián y al oeste San José, nombrados de esta forma debido a la religiosidad de la época. Puede apreciarse la forma estrellada, característica de la traza italiana. Dicha traza tiene forma de estrella con ángulos abaluartados, que servían para defenderse mutuamente con fuego cruzado. Es sin duda uno de los más grandes ejemplos de arquitectura militar en Veracruz. La construcción de la Fortaleza de San Carlos se debió a que la corona española temía un ataque inglés. Así pues, se construyeron fortificaciones que ayudaran a contener a un hipotético enemigo que lograra desembarcar y avanzar al interior del país. Las labores para construirla iniciaron en 1770 y concluyeron en 1777. Durante la Guerra de 1847, sostenida entre México y Estados Unidos, el Fuerte de San Carlos sirvió para la concentración de prisioneros de guerra. En las primeras décadas del siglo XX, se usó como prisión de las huestes federales y constitucionalistas. Más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, fue convertido en campo de concentración para los residentes extranjeros y algunos prisioneros alemanes e italianos. De hecho, las características de su arquitectura influyeron para que, a partir de agosto de 1949, se transformara en reclusorio central del estado de Veracruz, papel que desempeñó hasta su clausura en marzo de 2007. Hoy en día, sus instalaciones pueden visitarse y conocer de primera mano el tipo de edificaciones militares que prevalecieron entre los siglos XVI y XVIII.
Estamos de regreso aquí con nuestros invitados, el doctor Felipe Ávila y el doctor Bernardo Ibarrola, para hablar de este libro que tiene que ver con la historia del heroico colegio militar en nuestro país. Doctor, ¿cómo hacer la curaduría para elegir los textos que conforman este libro? Bueno, desde luego, el punto de partida fue tener los textos de las ponencias que se presentaron en el coloquio académico que se realizó el año pasado. Una vez que tuvimos ya los textos finales, le encomendamos a un equipo de investigadores que tenemos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en donde tenemos un archivo histórico, y parte de ese archivo histórico es fotográfico, que comenzara a buscar las fotografías que podían dialogar con los textos. Es una edición ilustrada, como lo van a poder ver todas y todos a quienes llegue a sus manos este bello libro que pronto se presentará, que aquí estamos anunciando. Y también habrá versión digital, me imagino. Sí, por supuesto. Desde luego, de acceso gratuito para todo quien quiera consultarlo. Lo que hicimos fue buscar imágenes que vinieran, que se adecuaran a los textos, que los ilustraran, pero no solamente que los ilustraran, sino que constituyeran también una historia gráfica en sí mismo, que se pueda seguir la historia que se está contando también desde el punto de vista de las imágenes. Y bueno, por fortuna hemos tenido la colaboración de otras instituciones, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a quien le solicitamos muchas de las imágenes que aquí aparecen. Y bueno, para las épocas más recientes, pues también fueron fundamentales los fondos fotográficos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Claro, una parte importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablamos de dos historias, la historia de nuestro país y la historia para hacer este libro, Bernardo, ¿no? Así es. ¿Cómo ustedes dos, como compiladores, cómo concertar los asuntos, cómo hacer los apartados, cómo decir esto sí, esto no? ¿Hubo peleas? Bueno, claro, siempre hay conflictos y siempre hay discusiones, porque afortunadamente en la vida académica mexicana es cada vez más rica. Tenemos una gran cantidad de grandes historiadores e historiadoras muy bien formados, y para hacer el libro el problema es distinto de lo que hubiera sido hace 40, 50 años. Ahora el problema no es ver quién sabe sobre cuál tema o a quién se le ocurrió en sus ratos libres investigar sobre tal asunto, sino del mundo de investigación que tenemos, encontrar a las personas que pudieran distraer sus actividades, porque todas tienen muchas actividades, para ocuparse de estos temas y juntarlos. Y entonces pensamos en una estructura de libro que se ocupara no desde un esquema, digamos, cronológico, sino temático. Y pensar en grandes apartados que juntaran estos tipos de trabajo. Un primer apartado tiene que ver con los edificios del Colegio Militar, comenzando con San Carlos, pero que nos lleva, bueno, a otras sedes, pero sobre todo de San Carlos de Perote, Chapultepec, el castillo de Chapultepec. Popotla. Que todo el mundo ubica muy bien por la gesta de 47. Luego Popotla, allá en la Ciudad de México. Y al final Tlalpan, otra vez en la Ciudad de México. Pero eso era solamente un capítulo. Luego pensamos en otro espacio para pensar en los directivos que habían sido muy importantes en la historia del Colegio Militar. El doctor Ávila hace un texto remarcable sobre su tocayo Felipe Ángeles, por ejemplo, ¿no? También pensamos en las gestas o los momentos en que los alumnos del Colegio Militar, muchas veces, y esto es muy revelador, en contra de sus superiores, participan en los conflictos que vive el país. Y también pensamos en otros espacios donde se hablara de otros temas que estuvieran allí, por ejemplo, presente. Los planes de estudio, la forma de trabajar. Lo que hace el texto es con intervenciones que quisimos que fueran muy cortas, con un aparato crítico muy, muy limitado, sin perder el rigor académico, permitiera la comunicación rápida, fácil a los lectores de esta historia tan compleja. Y entonces es un texto muy interesante porque es algo así como una sinfonía. Hay muchísimos instrumentos que tocan bien acordados, bien dirigidos, y que dan una idea general, y sobre todo junta erudición, rigor académico
con posibilidad de leer correctamente el texto, porque no son textos áridos ni difíciles. Sí, además mencionó Bernardo, doctor, su participación con el texto de Felipe Ángeles, un militar muy brillante, un alumno destacado del colegio, maestro también, y que parece ser que era muy admirado, no solamente por sus compañeros, sino hasta por sus profesores. Bueno, Felipe Ángeles es una de las grandes glorias del colegio militar. Es uno de los militares de carrera formados en sus aulas desde el principio y que, siendo un alumno destacadísimo, comenzó a dar clases incluso antes de terminar la carrera militar. Tenía unas habilidades notables, particularmente en matemáticas y en ingeniería, y era tan bueno que algunos de sus profesores, cuando no podían ir a clase, les pedían que lo sustituyera. Desde luego entró muy joven, se ganó por concurso plazas para ser docente, no solamente en el Colegio Militar, sino también en la Escuela Nacional Preparatoria. Fue un alumno que además tuvo la posibilidad de estudiar y de perfeccionar sus conocimientos en el extranjero. Hizo varias estancias de investigación académica en Francia, que era la vanguardia de los ejércitos del mundo en la época. Y era tan notable su capacidad como docente que varios de los textos de los apuntes que él escribía para dar sus clases se convirtieron en libros de texto, libros de texto que fueron además utilizados por generaciones posteriores a la muerte de Felipe Ángeles, ¿no? Entonces es un personaje de verdad de quien nos sentimos orgullosos las y los mexicanos, pero yo creo que particularmente se sienten orgullosos quienes forman parte de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres. Hablando más de Felipe Ángeles, usted menciona en su texto que escribía, ¿no? Que escribía sobre asuntos de guerra. ¿Se sabe qué leía? Bueno, leía muchísimo. Era alguien muy introvertido, con una gran capacidad de introspección, muy racional, y que le apasionaba la lectura, le apasionaba la cultura, le apasionaba la historia, le apasionaba además la historia militar. Y, por ejemplo, cuando en las varias ocasiones en que fue enviado, a veces voluntariamente y otras por la fuerza, a estudiar al extranjero, era una manera de deshacerse de él para que no estuviera dando lata aquí, porque era muy honesto y se oponía a ser parte de la corrupción que privaba en algunas áreas de las Fuerzas Armadas en esa época. Se apasionó por la Revolución Francesa y se apasionó por los ejércitos de Napoleón y por los generales napoleónicos y por los caballos de los generales napoleónicos, a tal grado que a sus caballos preferidos, aquí ya cuando fue una figura relevante de la ciudad de la Revolución Mexicana, le ponía el nombre de los caballos de los generales napoleónicos, ¿no? Entonces, era una persona erudita, muy culta, que tenía una gran capacidad de escritura, que por fortuna escribió mucho y podemos ver, disfrutar sus textos, estudiarlos, pero que además le dio por hacer periodismo y por hacer artículos de divulgación. Y bueno, también en su última gran aventura, después de fracasar cuando regresa a México a fines de 1918 y que es apresado y que es enjuiciado, el testimonio directo, oral, de la defensa que hace Felipe Ángeles de su causa es extraordinario. Es de veras una de esas grandes piezas, no solamente literarias, sino que son un ejemplo de vida, de congruencia, de compromiso con las mejores causas del pueblo de México. Y es extraordinario leer el juicio y entender solito se defiende. ¿Y ahí está disponible ese texto en algún lugar? Está disponible. ¿Sí? Sí. Oigan, pues hablar de este libro nos va a llevar no solamente un programa, sino dos. Y bueno, abusando de ustedes, queremos aprovechar que están aquí en Veracruz, en Perote, para continuar en la siguiente emisión de Libros a la Mesa
Yo no me despido de ustedes, más bien de ustedes. De ustedes sí me despido. Y les pido una vez más lo que siempre les digo. Sigan leyendo y, por favor, no deje para mañana lo que pueda leer hoy. Nos vemos la próxima.